el taller fue definitivo. Me enseñó a creer en mí. Básicamente a mí me cambió la vida totalmente. Que ha sido una persona muy, muy, muy importante para mí. He conocido la belleza, la amistad, la solidaridad. La aventura que significa la literatura. A veces enreda en la clase, pero en la concepción del taller, creo que ahí es donde está su gran obra. Su militancia es la política cultural. 30 años están demostrando realmente que el taller sí funcionó. En el campo que él vive muy enamorado de su tierra y de su finca, ¿no? Con relación a mi papá es todo lo relacionado como con su origen, ¿no? Con la finca del Huila. Cuando yo pienso en Isaías, yo no sé por qué no me puedo retirar la imagen de un niño corriendo por los campos del Huila. El Huila, en lengua paestra, significa montaña azulada. Ya eso de por sí es una poesía. Isaías Peña nace en un lugar que se llama Salado Blanco. Él aprendió a leer en la biblioteca de un sastre, de un señor que se llamaba Serafín Sánchez, que escribía poesía. Y el hombre era generoso y prestaba sus libros a todo el mundo. Y de pronto la vida lo tiene que sacar de ese lugar, de esa finca del abuelo, y remitirlo hacia Bogotá, donde se mete pues a estudiar derecho. Imagino que sin ganas, como me pasó a mí, sin ganas. Y cuando llega al externado de Colombia, termina y se le olvida el derecho. Es un hombre que maneja toda la literatura latinoamericana. En su manual de literatura latinoamericana es un libro básico para uno poder entender todos los procesos de lo que ha sucedido en nuestro continente. Nuestra generación tuvo en Isaías Peña el vocero principal en todos los medios de comunicación, en sus columnas, en sus reportajes en El Tiempo, en El Espectador, y posteriormente los libros que fue acumulando a través de su investigación sobre literatura colombiana y literatura latinoamericana. Verlo uno permanentemente trajinar en torno a esto, haberse convertido durante muchos años en El Espectador, en el Correo Los Chasquis, ese espacio que él tenía, en que todos vivíamos pendientes de qué aparecía de uno publicado ahí. Alguien hace 30 años que se preocupe por escribir sobre José Estacio Rivera ya te está dando la pauta de quién es él. Sé que de los primeros textos que él escribe, los escribe sobre José Eustacio Rivera, ¿no? Los primeros textos que él escribe, los escribe, y no propiamente sobre la vorágine, sino sobre el autor, ¿no? Porque él lo ha dicho en repetidas ocasiones que la vida de José Eustacio Rivera es hasta más interesante, o fue una novela, es una novela tan grande o mayor que la novela de él, ¿no? De José Eustacio, o sea, La Vorágine. Mi primer conocimiento de Isaías fue a través de su investigación sobre Rivera. Me parece un trabajo muy riguroso. La investigación que él hizo sobre Rivera es un gran aporte a la crítica literaria en Colombia. Y también otro proyecto del que tengo conocimiento es el Diccionario de las Letras de América Latina de la editorial Ayacucho, que me parece una obra portentosa. Su historia de la literatura latinoamericana es muy importante porque coloca, digamos, hace énfasis en los grandes maestros y también sitúa la literatura colombiana, digamos, en relación con la literatura hispanoamericana, labor que me parece también fundamental. Entrevista con el maestro Roberto Fernández Retamar en Cartagena.
26 de julio de 2011. Cada vez que pienso en él, pues hay como un sentimiento muy transparente de agradecimiento. Donde se juega con la lágrima y el sudor. ¿Eso sucedió o es parte de la ficción del poema? Ese poema casi no tiene ficción. Ese poema es textual. Como profesor, como una persona apasionada por la literatura, una persona que transmite ese afecto, esa calidez frente a la literatura, como una persona tranquila. A mí siempre me ha llamado la atención el temperamento, digamos, no tan conflictivo frente a las obras. La presencia de Isaías Peña Gutiérrez en la cultura nacional es supremamente importante y creo que es digno ya de registrarse como un hecho trascendental dentro del desarrollo no solamente de la literatura de su generación, sino los nuevos realizadores, creadores colombianos, novelistas y cuentistas. Nosotros tenemos un local que todavía no tenemos, en un centro comercial, que queda en Chapinero. Allá tenemos un local. Isaías, un día pensó, yo quiero hacer un taller. Entonces le dije, pues hagámoslo en el local. Y ahí lo iniciamos, lo llamó Alejo Carpentier. Y ahí estuvimos durante creo que unos 2 años. Ya cuando se oficializó con lo de la Universidad Central, retiramos el taller de allá y ya quedó pues en la universidad. Y entonces en la central, en la universidad, pues afortunadamente pudo ya como materializar más su idea. Isaías hizo un trabajo solo. Un esfuerzo solo, que era reconocido desde luego por Pedro Gómez Valderrama, el escritor, que lo acompañó, que entendió eso. La inclusión de Isaías y generar todo un ambiente cultural hace que la Universidad Central se convierta como en un núcleo muy especial para crear esa nueva visión de los talleres literarios. Isaías se preocupa por hacer, plantear, conformar una plataforma en la cual se monte toda esta gente que tiene la pasión por la creación, pero que cuenta a sí mismo con la inexistencia de los recursos necesarios, ¿no? Una de las cosas que más me marcó, yo creo, y es algo que repite Isaías en todas las clases del inicio, es pensar siempre desde el comienzo un poco en cuál es el tema y cuál es esa idea que yo quiero expresar a través de la historia que voy a contar. Cómo a través de cualquier tema, si yo tengo una idea un poco, no un poco, si tengo una idea concreta de lo que quiero decir, puedo lograr que esa historia resulte efectiva para el lector. Lo que le interesa es que la gente escriba. Bueno, al maestro Isaías lo conocí en el año 99 cuando hice el taller de cuento de la Universidad Central y luego el año 2000 que lo convencí para que me dejara repetir. Yo le hacía la broma de que había perdido el año y entonces él decía, no, eso no sucede en el taller, pero bueno, y desde ahí pues siempre he tenido contacto directo con él. Isaías tiene como la pericia que no la tiene únicamente conmigo, digamos que es una cosa que todos sabemos muy bien que él hace como mejor que nadie, que por supuesto tiene que ver con su generosidad y con la manera como es generoso con el tiempo, pero también tiene que ver con otras cosas, ¿no? Uno no sabe muy bien cómo es que él, con su espalda recta y su caminar lento, va como articulando como una gran conversación indirecta, ¿no? Que va sosteniendo con mucho tiempo, con mucha gente. Creíamos que era una escritora, o es una escritora que pasó un día por el taller de Isaías, escribió buenos cuentos, le gusta mucho la literatura erótica y escribió buenos textos eróticos.
Jorge Franco, Óscar Godoy, bueno, tantos escritores que prácticamente hoy en día se podría decir que verdaderamente renacen los talleres de literatura. Es decir, yo creo que lo que Isaías ha hecho hasta ahora y los resultados de ahora son producto de tantos años de dedicación, ¿no? Está la parte de inspiración, pero con él también se aprende que la escritura y el ejercicio artístico tiene bastante trabajo, tiene dedicación y tiene un ejercicio de cualificación que uno no acaba de hacer. En el ejercicio está la posibilidad también de crear. Siempre me gustó leer mucho, pero lanzarme a escribir como que pensaba que eran como ligas mayores y uno de entrada pues tiene mucho susto. Una de las cosas que me ayudó mucho el taller fue como a perder el susto a escribir, a perder el susto a mostrar lo escrito, a sentir y a convencerme de que es posible y que lo podía hacer. Yo creo que no hay escritor colombiano que no haya sido comentado por él, entrevistado por él, que haya tenido en esa generosidad que le caracteriza a Isaías. Él lo vive con mucha pasión, pero a veces con cierta ansiedad y sufrimiento, ¿no? Digamos, como son pasos duros que él como que enfrenta y bueno, él le pone el pecho y... Después del taller lo que se empieza a construir es como una atención mutua, ¿no? Yo estaba pendiente de él, estaba pendiente mío. Luego supongo que me tuvo que haber ayudado a corregir manuscritos, luego supongo que tuvimos que haber tenido muchas otras conversaciones y fue siendo como un testigo vía almuerzos, vía chocolates, aquí en la séptima con 22, como de una serie de lances que yo iba ofreciéndole. Entonces en el 2001, cuando me fui para El Paso, le conté y entonces estaba muy contento, pero también como compartía mi nerviosismo. Cuando volví del paso, lo mismo, 3 años después. Ponernos en la situación de vernos no solamente como creadores, sino como editores, como gestores y como procuradores de un mejor estar, de quienes hacemos el movimiento literario desde todas las dimensiones del circuito de lo que es la literatura en un país. Parece que Isaías sobre todo cree en los nuevos talentos, como que está pendiente de los nuevos talentos, como que sabe que hay nuevos escritores, como que no cree que lo que ya se ha escrito es lo único que hay. Entonces me parece que llegar de nuevo a Isaías es como un poco como renovarse en literatura, algo que me parece muy bonito de Isaías, eso, que entre más maduro es él y entre más lee es mucho más cercano a la gente que escribe nuevas cosas. Hubo dos cosas que van de la mano aunque no se parecen. Una que estaba muy permanente en el taller y es que el 5% es talento y el 95% es disciplina. Como que eso lo tengo claro, me lo dejó marcado Isaías y Óscar. Y el otro punto es lo bonito de escribir. Hay cosas muy útiles. La serie de entrevistas que él hace a los maestros del boom, por ejemplo, a José Donoso, a una serie de tipos, y a los escritores colombianos, creo que son testimonios culturales de mucho valor, ¿no? De mucho valor, de muchísimo valor, de muchísimo valor. Y que para quien quiera mirar la cultura de este país, inclusive de este continente, tendrá que buscar allí, ¿no? Mi papá ha sido, pues, como el prototipo de padre que ha querido enseñar con el ejemplo, ¿no? Eso es como básicamente lo que yo siempre he visto en él. Entonces, creo que su filosofía siempre, como papá, fue darnos la mayor libertad posible y enseñar mucho a partir de las cosas que él representaba. Digamos que mi papá siempre ha sido de muy buen genio y eso lo transmitía y nos lo transmitió también a nosotros de esa manera, ¿no? Nos dejó tomar todas nuestras decisiones. Yo nunca sentí como la obligación de pedirle a él permisos o
nunca sentí como temor de hacerle alguna cosa porque siempre pensé que él era muy, pues muy abierto y muy tranquilo con las decisiones que tomáramos nosotros y que nos quería mucho. Yo creo que la existencia del taller de escritores ha sido una fortuna para él, pero creo que ha sido mucho más para las personas que han pasado por el taller. Que heredé también de él su humanismo, ¿no? Él es una persona, diría yo, como el tipo de personas que había durante el Renacimiento, muy abiertas a las ideas, muy abiertas a los conceptos, a los valores. Es una persona que, y bueno, quiero pensar que también es una persona generosa. Alguna vez, pues la mirada en sus ojos, alguna vez que yo escribí un cuento cuando era pequeña, que igual, como les digo, para mí era simplemente repetir lo que que lo veía él hacer, que era escribir. Entonces yo pues dije, yo también quiero escribir. Y escribí algo, pues, de niña, ¿no? Un cuento de niña. Y mi papá, recuerdo la mirada en sus ojos, fue muy emotiva, no me dijo nada. Pero, y después, ya años después, es que he reflexionado sobre esa mirada en sus ojos. Y me acuerdo que se sintió como muy alegre y me dijo que tenía una ortografía terrible, porque por supuesto tenía una ortografía terrible yo en ese momento. Y bueno, como muestra también de un rasgo de mi personalidad, creo que le dije que la ortografía no era importante. Que no, que lo importante era el sentido del cuento. Y él, en su inmensa tolerancia y creatividad, me dijo, no, tal vez la ortografía sí es importante. Y ya, pues, ver que ya se ha convertido en una carrera y en una maestría, pues, es increíble. Es como otro hermano en la familia. Estamos Camilo, Diego, estoy yo y el taller de escritores. Pues somos todos hermanos. Y que me siento muy orgullosa de él. En caso que no haya transmitido eso, me siento muy orgullosa de mi papá. Me siento muy orgullosa de usted, papá. Siento mucho no estar para la celebración de los 30 años. Me gustaría mucho acompañarlo. Yo creo que usted se tiene también que sentir muy, muy satisfecho de todo lo que ha logrado, porque también ha ayudado a muchas personas. Desde el comienzo, Isaías siempre estuvo ahí diciéndome que yo tenía que escribir y que lo que tenía que hacer es escribir y que no podía parar de escribir, que por nada del mundo podía parar de escribir, y yo le creí. Maestro, gracias por las palabras. Gracias por el viaje a través de las palabras, porque a través de ellas, a través de la amistad tuya, he aprendido y he conocido la belleza. Gracias maestro, porque pues si no lo hubiera tenido en mi vida, seguramente estaría por otro rumbo, pero digamos que usted fue una de las personas que me ayudó a diseñar ese camino por el que voy, por el que estoy muy orgulloso, por el que usted sabe dónde ando, y que eso en gran parte y en gran medida se lo debo a usted, que fue el que me dio como que mucha fuerza, mucho empuje, y sobre todo porque me enseñó a creer en mí. Gracias, un gran abrazo, así con todos los juguetes. Ha sido un esfuerzo, ha sido un sueño en el cual yo me pregunto por qué el maestro no se dedicó a escribir cuentos y a escribir más e incentivar a las personas cuando él tiene todo ese conocimiento, tiene todo ese talento para hacerlo. Eso es una incógnita, y él más bien se dedicó a motivar a otros, y muchas de las personas que hemos pasado por el taller algo nos hemos ganado, creo. Que no descanse, que siga trabajando, porque nos hace falta. Nos hace falta porque él ya se ha convertido en un... sabe olfatear todo. ¿Sí? Y eso las nuevas generaciones lo necesitan. Porque hay una experiencia acumulada. Desde luego merece que se vaya
al mar y se tome una cerveza fría, se acueste en una hamaca, pero que solamente lo haga por unas semanas y regrese. Y regrese acá porque hace falta su trabajo. Mi querido amigo Isaías, muchos de nuestra generación se han ido ya. Recordemos a David Sánchez Juliao, Alberto Duque López, a Aníbal Niño, una serie de personajes que quisimos tanto. Creo que eso que nos has enseñado durante tanto tiempo respecto a la responsabilidad por la literatura y el compromiso que el autor tiene con su tiempo va a tener buenos resultados en esta última etapa. Maestro, muchas gracias. Somos muchos y varias generaciones las que nos formamos con usted, las que seguimos entregando unos productos que sin su apoyo no serían lo que son ahora. El primer elemento que tiene Isaías es que es una persona extraordinaria. Es un magnífico ser humano que encontró en este taller como su misión. Él es escritor, pero sacrifica su trabajo personal, su producto personal, por dedicarse a darle los rudimentos a personas que como yo estuviéramos interesados en este oficio de la escritura. Le diría que se merece una gran felicitación, que se merece un gran abrazo, que yo lo quiero mucho. Espero siquiera alguna vez, llegar a ser siquiera un poquito de lo que él ha hecho, ¿no? Por muchas personas. Y un mensaje para mi papá. Felicitaciones en los 30 años, papá. Todos los sentidos, ¿no? Porque desde el punto de vista geográfico podría ser, pero también desde el punto de vista literario todos nos desconocíamos. ¿Quién genera esa idea de una isla tan lejana? Por ejemplo, los que estamos en el sur, en Centroamérica.